bolivianos que nos sigan apoyando al fútbol femenino, porque la verdad nuestro nivel no está muy lejos a comparación del nivel peruano, ecuatoriano. Solamente nos faltaría física. Solamente hagámoslo con fe, que demos todo de sí. Y que bueno, si al hacer las cosas bien nos da el tiempo de belleza, mi chica. Agradecida con Fútbol Connect por estar con nosotras, por compartir todo lo que hacemos acá, por acompañarnos a todos lados. Nos faltó experiencia, nos faltó cancha y nada, pero la verdad muy lindo el torneo, muy lindo esto y nada, es estupendo para mí porque debuto en esta Libertadores, que es primera vez que participo, ¿no? Seguimos tropezando con lo mismo, la falta de apoyo. No, agradecerle a Fútbol Connect, ¿no?, por la cobertura que nos está dando aquí en Ecuador y allá en Bolivia, ¿no? Sigan la página de Fútbol Connect, que el fútbol femenino, gracias a Fútbol Connect, también está progresando. Ecuador para Fútbol Connect, Víctor Hugo Lera estuvo acompañando a la delegación de Mundo Futuro en esta nueva edición de la Copa Libertadores Femenina, donde hemos visto grandes equipos, grandes protagonistas, y la verdad que estamos muy agradecidos por la confianza a los directivos de Mundo Futuro por confiar en nuestra persona y estar presente y participar y seguir de cerca al equipo femenino en toda la campaña. Vemos que el equipo de Mundo Futuro tiene buen equipo, pero falta trabajo para en una nueva edición alcanzar mejores resultados. No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store, y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.